Hola, mi nombre es Johan Castrillón, estamos en nuestra peluquería que se llama Backstage. Aquí nos encargamos en asesorar en color a todas las chicas. Todas las chicas tienen diferentes rostros, diferentes tests de piel, entonces para cada chica hay un estilo distinto. Hoy vamos a trabajar con esta mujer un balayage, un tipo de balayage que se llama chatouche, el cual contiene un degradé y también contiene unos highlights en todo el cabello. Vamos a trabajar rubios y nada, vamos a empezar a hacer nuestra técnica. Bueno, esta técnica de chatouche vamos a dividirla en cuatro partes. El seccionamiento es de acuerdo al diseño que vayamos teniendo para cada clienta. Este diseño que vamos a hacer es para marcar más que todo como los contornos de Ruby para que se vea más llamativa de lo que se ve ahora. Préstame unas pincitas, por favor. Básicamente vamos a apartar laterales, primero que todo, para empezar por la parte posterior. Es muy importante las divisiones en todo color, pero en este como vamos a ser localizados, entonces no vamos a hacer tantas. Pero sí es muy importante comenzar con las divisiones para que el trabajo se vea un poco más organizado. Como ya había dicho, esta técnica es más que todo para contornos, entonces vamos a iniciar con un highlight en la parte de la nuca para que le marque el color cuando se recoja el cabello, cuando pues mueva el cabello para cualquier lado, en cualquier lado puede haber color. Hay veces que se cogen como una moñita y ya quedan oscuras toda la cara y pues no es la idea. La idea de un color es aclarar todos tus rasgos más lindos. Entonces acá ponemos un highlight. Esto que estamos usando ahorita es de colorante. Allá le vamos a manejar un peróxido de 10 volúmenes, que es un peróxido bajito para no maltratarle el cabello, ya que tenemos sensibilidad de medios a puntas. Entonces la idea es hacer un color muy lindo, pero siempre y cuando cuidando el tubo capilar, cuidando que no se nos vaya a romper el cabello. Entonces ya tenemos nuestro primer highlight, de ahí continuamos a hacer una sección un poco más gruesita, más o menos de 2 centímetros, siempre horizontales, para que nos quede menos marcado el balayage. Aquí vamos a hacer una técnica que se llama tricotage. Aplicamos el tricotage, luego cardamos.
y aplicamos en un degradé muy sutil. Muy importante la aplicación de esta técnica del sombreado, porque acá es donde vemos que muchos balayage quedan marcados y queda una línea que pues no se ve tan chévere, esa línea marcada no se ve tan bonita. La idea es que se vea un sombreado muy natural y lo conseguimos pues de esta forma. Ya continúa este proceso, entonces empezamos a repetirlo capa por capa de ahí para arriba. Entonces ahí sacamos otro velito y hacemos otro highlight y así sucesivamente hasta la parte superior. Cuando tengamos ya las capitas, vamos a dar otro adelanto de cómo vamos con el color y ya cómo vamos con el proceso. Bueno, ya continuando con la sección de atrás, aquí les presento a la señora Rosy, que es nuestra auxiliar acá en este color. Ella está terminando esta sección. Yo voy a ir haciendo la parte delantera. Como les dije en un principio, esto es una técnica de contorno, entonces vamos a darle más luz en el contorno, o sea, en esta parte. Si quieres, giremos un poquito por acá. Más en esta parte, que es lo que le va a dar la luz al contorno del cabello. Y esto lo vamos a usar más para difuminar más todo el color. ¿Listo? Entonces aquí vamos a coger seccionamiento también horizontales. Voy a montar la primera, como venimos montando todo el color, que es la primera es con un highlight, perdón, muy delgadito para, como repito, cuando se cojan el pelo pues se les ve algo de color. Hasta esta parte, hasta casi la cúspide de la cabeza, porque la parte del flequillo o capul o lo que tenga la clienta, pues la parte de adelante, esa la vamos a trabajar en un seccionamiento aparte. O sea, eso es lo último que vamos a montar, ¿vale? Entonces voy a empezar a montar. Entonces hacemos un highlight como encima de la patilla. Muy delgadito. Cosa que no se vaya a ver un mechón ahí marcado así grueso, porque eso tampoco se usa. Esta parte de los laterales también vamos a seguir montando como veníamos montando, un highlight, un balayage, un highlight, un balayage, hasta llegar a la parte de la cúspide. Los balayage casi siempre, no siempre, perdón, se trabajan con papel aluminio también. Tenemos diferentes tipos de papel que ahorita se los voy a mostrar.
que son folios, acetatos, o sea, depende de la intensidad de color, vamos a usar diferentes clases de papeles. También pues nos ayuda ahora a ahorrar medio ambiente, que es lo que estamos ahorita todos enfocados, como ecología. Bueno, acá hacemos balayage entonces, primero cardado, luego balayage y ahí continuamos hasta la parte de arriba. Cardado que vemos acá no es un cardado de enredar para moñas, sino es un cardado muy suave, muy sutil para poderlo también desenredar a lo último, porque mucha gente que hace balayage, ese es el problema, que al momento de desenredar se les vuelve un caos. Entonces es la forma de cardar la que nos permite que no se nos alargue el trabajo. Bueno, aquí ya acabamos con el proceso de Ruby. Aquí ya tratamos de contrarrestar todo el naranja que había de la base. Tenemos solo ya las aclaraciones y una base para matizar. Ahora vamos a proceder al corte. Esta niña vamos a cortarle más o menos unos 20 centímetros. No, mentiras. Por ahí unos 5 centímetros vamos a cortarle como para hacerle como una forma más adecuada al cabello. Entonces vamos a cortar. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a secarte el pelo y vamos a darle un poquito de forma a las puntas para que te veas el color, ¿vale?
Bueno, resumidas cuentas, lo que hicimos hoy fue cambiar totalmente la visual de este color. Tenía mucho naranja, entonces hicimos algo de baby life, algo de balayage, algo de highlights para contrarrestar un poquito la base naranja que tenía. Y pues esto fue el resultado de estas horas aquí con Rudy. Por acá los esperamos en backstage. Bienvenidísimos, acá tenemos a Rudy, el cliente principal de nosotros. ¿Y qué te parece? ¿Cómo te pareció el color? Bonito. Ah, bueno.